formales y la obra de la unidad agroalimentaria que se va a inaugurar a fines de este año. Se trata de una inversión de 100 millones de dólares destinado a ser el nuevo mercado de frutas y verduras, que lo que va es a sustituir el mercado modelo. La inversión fue realizada en su mayoría por la Intendencia de Montevideo y la comuna es quien designa presidente y secretario general. Pero eso podría cambiar, ya que el proyecto de ley de presupuesto modifica la integración del directorio de modo que sea el Ministerio de Ganadería quien designe a su presidente y a su secretario general. Ayer, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo a la prensa que se trata de un pedido de los productores y que por un tema de tiempos no se informó previamente a las autoridades municipales del cambio. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Obedece a planteos que nos hicieron los propios productores. La esencia que hay atrás de esto es garantizarle a los productores pequeños y medianos el acceso a poder vender sus productos directamente a los consumidores. En el entendido de que hay algo para capturar del precio, pero también una valoración de los posibles consumidores de aquellos productos que vienen directamente de la mano de un productor pequeño. Y que en las circunstancias, lo que nos han transmitido es que ven poco viable de que lo puedan hacer tal cual las cosas están instrumentadas. Y vamos a ver qué dice sobre este tema justamente el presidente de la Unidad Agroalimentaria. Estamos con José Saavedra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que, bueno, el primer impacto de esto fue la sorpresa, porque con el ministerio que integra actualmente el directorio del mercado modelo y de la Unidad Agroalimentaria, está previsto en la ley, que fue votada además por todos los partidos políticos en el año 2011, prevé una integración de directorio en el cual el Ministerio de Ganadería participa y participa activamente. De hecho, veníamos trabajando hasta hace pocos días en el desarrollo y en sustituir los cajones de madera que de alguna manera son muy ineficientes, generan, por ejemplo, mermas por es un material abrasivo y que de alguna forma disminuye la vida útil de frutas y hortalizas que se trasladan, y que pensando ya en el parque agroalimentario estábamos trabajando en una política de inocuidad, cambio de envases, y que en definitiva veníamos trabajando muy bien, de verdad, codo a codo con el ministerio. Nos causó mucha sorpresa porque en definitiva hay un principio de especialidad que rige a todos los organismos y a todos los institutos públicos, que dice que Cada unidad puede hacer lo que está previsto en su carta orgánica, en su fundación, en sus cometidos establecidos en la ley. Entonces, cuando vamos a los cometidos del Ministerio de Ganadería, claramente no tiene entre sus cometidos una parte comercial, que es la que desarrolla la Intendencia, que sí tiene en su carta orgánica en la ley 9.515, mandatado especialmente el fomento y desarrollo de mercados mayoristas de frutas y hortalizas. O sea que el primer punto sería que de alguna manera sería un cambio que otorgaría un pie comercial al ministerio, y eso sería inconstitucional, o sea, estaría por fuera de la ley. Pero además los argumentos que son esgrimidos, por ejemplo, de pequeños y medianos productores, cabe destacar que este emprendimiento del parque agroalimentario, que ya hemos estado charlando con ustedes en algún otro momento, sí. Ustedes recuerdan que la Intendencia hizo un importante aporte para reconocer a todos esos productores que estaban instalados en el mercado modelo de larga data y que van, y se les reconocen los derechos de uso, y van a la unidad agroalimentaria sin poner un peso. O sea, se les reconoce el derecho a la titularidad del piso que tenían en el mercado y se los traslada sin costo alguno. O sea, no hay costos. Y además diseñamos, en concordancia con las gremiales, las principales gremiales de productores de nuestro país y que integran justamente el directorio del mercado modelo y el directorio de la UAM, con esas gremiales y con los pequeños productores diseñamos una nave especialmente para los pequeños productores. Y esa nave hoy día tiene un porcentaje de ocupación realmente muy alto, supera el 80%, y que en definitiva muestra un nivel de adhesión y de aceptación por parte de los productores en el emprendimiento. Para nosotros ese punto de alguna manera no estaría y no se ve reflejado, lo que comentaba el ministro, no se ve reflejado en la articulación, sino que se ven reflejados temas como, por ejemplo, no solo el cambio del directorio, sino también el manejo total de la empresa. Esta es una empresa pública de derecho privado, pero que en definitiva tiene componentes en su directorio que es plural y que en definitiva asegura
que tengamos el... en definitiva, la representatividad de todos los intereses. Ahora, un par de apuntes que me quedaron de esa explicación inicial. En esos espacios que comparten con el Ministerio de Ganadería, ¿esto nunca apareció ni siquiera como hipótesis o como...? Nunca. Formó parte de una conversación. No, porque de hecho el tema de los pequeños productores forma parte de nuestro ADN, está... En nuestro principal cometido como Unidad Agroalimentaria es en dar espacio a los pequeños productores, emprendimientos asociativos, que de hecho tenemos programas especiales y coordinación con otras intendencias, como es en el caso de Canelones, por ejemplo. Canelones tenemos un acuerdo que tiene un espacio dentro del parque agroalimentario, que están viendo las imágenes, tiene un espacio destinado que se llama Espacio Canario, que ahí la intendencia promueve todos los productos que son producidos justamente dentro del departamento de Canelones. Canelones es el principal productor de carne de ave, tiene los criaderos de pollo más grandes de todo el país, tiene producción de vino, tiene producción de semillas, de productos orgánicos, por ejemplo. Entonces, hay una coordinación con otras intendencias vecinas y con el área metropolitana, por ejemplo, con San José, venimos trabajando con el tema quesos, que sería artesanal, va a tener un espacio... En la nave polivalente, que es una nave especialmente diseñada para multirrubros, que es lo que estamos abordando. Y bueno, y además hay además de la inconstitucionalidad que estaría dada por un principio de... A propósito de ese tema, me quedó un apunte. Ustedes decían, en realidad el Poder Ejecutivo ya participa de la UAM. Sí, sí. Entonces, esa incompatibilidad que tú señalás sobre lo que establece la Carta Orgánica del Ministerio y la de la Intendencia... ¿Por qué ahora simplemente con cambiar los lugares dentro del directorio o poner al Ministerio de Ganadería al frente del directorio? ¿Por qué violentaría la normativa si en definitiva el Poder Ejecutivo ya participa de la UAM? Porque la propuesta que está escrita, que se presentó en el Parlamento, no es un cambio de directorio. Se quedan con toda la empresa. Se cambia el directorio, se cambia... Pero Ganadería ya participa. Una cosa es participar y otra cosa, una cosa es ser socio y otra cosa es ser el dueño. Cuando vos te quedás con toda la empresa, en realidad estás incorporando un pie comercial que es lo que tiene en su carta orgánica la Intendencia de Montevideo. ¿Quién se queda con la deuda? Ese es el punto. La deuda se la queda en la Intendencia. Porque al sacarle la empresa, la deuda se queda con el que puso la mayor cantidad de dinero. Ese es un tema también muy relevante. ¿Cómo sigue este tema entonces? Bueno, yo creo que en el Parlamento, a ver, ayer el ministro, ustedes pasaron una parte de las declaraciones del ministro, hubo una parte anterior que yo tuve la oportunidad de escuchar donde él reconocía que había sido un error y por eso inclusive él argumentó la falta de tiempo y otros temas más. Yo creo que este artículo debería ser retirado de la consideración porque obviamente genera... muchísimo ruido, pero además genera incertidumbre, porque si tú ves el articulado, genera incertidumbre hasta en los propios trabajadores del mercado modelo, que son los que están construyendo hoy la UAM y con los cuales nos vamos a ir a trabajar. Hay 120 empleados que acá se habla que se va, en definitiva, a renegociar todo lo que está negociado. Entonces, el convenio salarial que nosotros tenemos con ellos firmado y que nos aseguró el pasaje del mercado modelo a la UAM, ellos lo tiran todo por tierra. Por eso te digo, no es solo un cambio de directorio. Sería minimizar el impacto solo haciendo referencia a un cambio de directorio. Es un tema realmente mucho más profundo y que busca, obviamente, otro tipo de sentido. En el directorio, porque me quedó la duda, ¿se mantiene la integración y cambia el presidente y el secretario general o cambia todo el directorio? Cambia, en realidad se borra la Intendencia de Montevideo. ¿Deja de estar en el directorio de la Intendencia? No solo en el directorio, sino en la parte administrativa, en la parte ejecucional, en el presupuesto, en la deuda, en todo. Acá la Intendencia puso muchísimo dinero en pos de generar un lugar y un espacio que sea inclusivo y de acceso democrático a los pequeños productores y también mejorar las condiciones laborales de las más de 5.000 personas que visitan diariamente hoy el mercado modelo. Hay que ver las condiciones laborales que hoy están, lo que estamos construyendo, cómo eso cambia favorablemente, no solo en eficiencia logística, por un sistema que es mucho más adecuado a lo que fue diseñado originalmente el mercado modelo, que si uno ve las fotos de la inauguración, dentro del mercado modelo hay carros tirados por caballo. El día de la inauguración, 1937. O sea, el modelo logístico del año 1937, es totalmente diferente al de hoy, 80 y pico de años después, 83 años después. Entonces, es muy difícil
después que hace 80 años la Intendencia viene desarrollando el tema de los mercados y desde hace más de 35 años viene trabajando en el traslado del mercado modelo hacia las afueras, ¿no? Faltando un mes y medio para la inauguración, aparezca esto. Bien. ¿La inauguración sería el 3 de noviembre? 3 de noviembre. Bien, ¿eso se mantiene? Totalmente. Bien. Pues José Saavedra, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y bueno, a las órdenes. Bien, estaremos hablando, bueno, luego de que pase esto más cerca sobre la inauración. Sí, claro que sí, será un placer. Claro. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias.